Hola, ¿qué tal? Estoy ahora en este momento en el acorazado Texas, que fue uno de los primeros acorazados modernos. Fue utilizado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, fue utilizado hasta Vietnam, básicamente, y hoy es un museo. Ha sido el primero en muchos eventos. Por ejemplo, el primero en despegar un avión, el primero en tener un radar, el primero en tener mirillas telescópicas, el primero en muchas cosas que no me acuerdo. Y es el único que queda de los acorazados, primeros acorazados modernos, los Dreadnoughts, que fue creado por los alemanes. Acorazado combatió en México, combatió en la batalla de Tampico, combatió en Hiroshima, combatió en Europa, en muchos lugares. Este acorazado es probablemente de los únicos en el mundo que ha combatido básicamente en todas las batallas navales del mundo. Vengan a visitarlos hoy si pueden. Hoy es el último día que van a abrirlo al público. Lo van a mover a la bahía, al puerto de Galveston, nombrado por el fundador de los Estados Unidos de América, cubano, estadounidense, mexicano. Del reino de España, Bernardo Conde de Gálvez. Acorazado es parte de su historia, de su identidad. No lo perdáis, traten de apoyar el acorazado, traten de preservarlo lo mejor posible. Y buena suerte a todos, buena suerte a todos los integrantes y voluntarios del acorazado Texas en restaurarlo. Feliz Navidad. Saludos.